Al pasito, al pasito, al pasito, al pasito. Vamos a permanecer de pie. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Cantamos todos. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Hoy venimos a acompañar a Kenny y Estefanía, a darle gracias por estos 15 años de vida. Vamos también a pedir por sus papás, por sus padrinos. Juntamos nuestras manos, vamos a encomendarle al Señor esta celebración eucarística, dándole gracias por estos 15 años. Dios todopoderoso y eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha nuestras súplicas en esta acción de gracias por tu hija Kenia Estefanía Guadalupe, por sus 15 años de vida, y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron, e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Bienvenidos a esta su casa, la casa del Señor. Buenas tardes a todos. Les voy a preguntar cómo están y me van a responder: bendecidos por el Señor. ¿Cómo están todos? Y usted, señorita Lupita, ¿cómo se encuentra? Bendecida por el Señor. Quiero que se dé cuenta, mire, toda esta gente viene por usted, voltee a ver. Y me da mucho gusto. Y más la otra que no alcanzó a venir porque no pudo. Pero yo le garantizo que quisieran también estar aquí en este momento tan importante. Quiero que no se le olvide. Hoy estamos en esta celebración porque quiere Dios recordarle lo importante que usted es para Él. Por eso están sus padrinos, por eso está su familia, por eso están sus seres queridos. Que no se le vaya a olvidar eso. Porque muchas de las veces caminamos en la vida pensando que nadie nos quiere, que no nos valoran. Por eso, dos cosas que voy a recordarle en este día. El primerito, fíjense bien, una acción de gracias implica siempre aceptar lo que nos dan. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas de las veces Dios nos regala la presencia de su presencia a través de la gente que nos quiere. Y nos va a dar lo que ellos pueden ofrecer. Nunca nos van a dar a veces lo que nosotros queremos. Hay veces que hay gente que nos va a dar de lo que nosotros queremos y hay otra gente que nos va a dar menos de lo que nosotros queremos. Y eso nos puede llevar precisamente a no valorar a la gente que está cerca de nosotros. Por eso lo primero que usted tiene que hacer es, mire, agradecer
a Dios por su mamá, que le dijo que sí, ¿verdad? Yo pensé que dijo que era su tía, pensé que era la hermana y que usted era la mamá. Qué bueno, la tuvo muy joven, yo creo, ¿verdad? Y se lo digo porque si su mamá no hubiera dicho que sí, sí quiero que nazca mi Lupita, pues usted no estuviera. Porque ahorita tenemos muchas mujeres confundidas, por no decir locas, ¿verdad? Que ya no quieren tener a sus hijos, que porque se ven gorditas, que porque les salen estrías, que porque no los quiere entrar a sufrir. Su mamá le dijo que sí, y aquí la tiene. ¿Se arrepiente, señora? ¿No? Qué bueno. ¿Se imaginaba que algún día iba a estar en este momento? ¿Verdad? Te digo porque viniste a cambiarle la vida a tu mamá. Y yo creo que tu mamá te ha dado lo que ella ha podido. Y espero que tú desde ahí le agradezcas. Porque volviendo con lo que nos dan los demás, cuando no nos dan lo que queremos, nos enojamos, nos disgustamos, les reclamamos. En ocasiones hasta se los rechazamos. Hay gente que hasta ahí dice, no quiero lo que tú me das, órale. Y qué bueno que Dios el día de hoy te está recordando esa parte. Agradecer es aceptar lo que la gente te puede ofrecer. Yo todos los días mucha gente me regala muchas cosas, ¿verdad? Desde la sonrisa de un niño, un abrazo, hasta la atención o la amabilidad de alguna persona, hasta la compañía de otros. Todos los días Dios me regala cosas a través de la gente. Y te lo digo porque todo eso es gracia de Dios. Y yo le agradezco todo eso. Y te lo digo porque tú el día de hoy tienes que darte un tiempecito antes de que termine tu día para sentarte con tu mamá y agradecerle principalmente a ella. Mamá, gracias por tu tiempo, gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, gracias por tu esfuerzo, porque sin duda que su mamá ha estado con usted en muchos momentos y lo seguirá estando. Y se lo digo porque eso tiene que quedarle bien claro en su corazoncito. Todo lo que la gente te ofrece y te lo ofrece con amor es lo que ella te puede dar. Así es que no se vaya a poner exigente, porque de repente uno pasa en una edad donde exigimos mucho y después recibimos poco. Y no porque no nos lo quieran dar, sino porque no lo queremos aceptar. No quiero eso porque no me gusta, no quiero esto porque no te lo pedí, no quiero esto porque no estoy de acuerdo. Entonces, agradézcale. Y piense también en quién más tiene que agradecer. En las amigas, en los amigos, en los tíos, en los abuelitos, en la gente que la ha acompañado desde que era, mire, una chiquitita hasta ahorita. ¿Sí? Aún la gente que está el día de hoy, ¿verdad? Gracias porque en este día tan importante para mí están conmigo. Y espero que al rato que va a empezar su vals le agradezca a todos, ¿verdad? Gracias porque mi fiesta es alegre por la presencia de ustedes. Y todo eso es presencia de Dios que le va a recordar ahí con usted. ¿Sí? Segundo, que le voy a pedir algo también bien importante. Ser agradecido también implica tener un compromiso. No me vaya a hacer sufrir a su mami, ¿verdad? Ahorita que ya está grandota y que ya puede ayudarle, mamá, ¿qué necesitas? Mamá, ¿qué se te ofrece? Mamá, ¿en qué te puedo ayudar? Eso es bien importante. Siempre trate de darle lo mejor. Y en esos compromisos espero que también esté con sus padrinos. Ustedes van a ser los papás espirituales de ella a partir del día de hoy, ¿eh? Así es que si de repente ven que su ahijadita Lupita se está yendo por un camino, ¿qué le va a decir? ¿Mandé? Muy bien, esa madrina me gusta. ¿Y usted como padrino se va a animar o no? ¡Qué bueno! Y se los digo porque ustedes vienen a acompañar precisamente a Lupita en esta etapa para ayudarla a que vaya por ese buen camino. Su mamá creo que ha hecho un camino muy bueno, ¿verdad? Tiene una hija que va por un buen camino y eso me da gusto y la felicito, ¿verdad? Entonces, ayúdenla para que ella vaya por ese camino y en ese mismo caminar, que no se lo olviden, no me vaya a dejar Diosito. Véngase a misa, participe en el sacramento de la reconciliación, trate de estar comulgando frecuentemente y en ese mismo compromiso, pregúntele a Diosito, ahora Señor, me has dado vida, me has dado salud, ¿qué quieres de mi vida? Para que desde ahí usted vaya encontrando ese camino, porque sin duda que su mamá tiene pensado lo mejor para usted, e igual usted también tiene que pensar eso. Lupita, disfrute este día,
es para ti, Dios te lo regaló, disfrútalo mucho, tienes mucha gente que va a compartir contigo el día de hoy y espero que de verdad te sientas bien agradecida. Y también te das un tiempo para que le agradezcas a tus padrinos precisamente su presencia en tu vida. Vamos a ponernos de pie. Se va a poner de rodillas, señorita. Ayúdele a que se ponga de rodillas, señora. Tejido y bordado, muy bien. Le voy a pasar primero a la mamá, véngase. Quiero que se le encomiende a Dios a su niña y quiero que le agradezca a Dios por habérsela dado y quiero que de verdad también usted siga encontrando en la presencia de Dios en su niña. ¿Qué le quiere decir a Diosito en su niña? Que estoy muy orgullosa de ella, de... No, de que yo sea su madre. De eso le quiero agradecer. Que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida y que estoy muy orgullosa del gran ser humano en el que se ha convertido. Y que pues nunca se olvide de Dios. Él sabe por qué hace las cosas y que la amo. Las padrinas se la van a encomendar a Dios. Que nos da mucho gusto en que nos haya elegido a nosotros como padrinos. Creo que miras algo bueno en nosotros para haberlo hecho y te agradezco mucho, mi esposo también. Y Esperar que seamos un buen ejemplo para ella. Y pues muchas gracias por habernos elegido ser sus padrinos. Dele su bendición. ¿Están sus abuelitas? ¿O abuelita, no? Ay, ¿no vino su mamá de usted? Salga todo muy bien y que estos 15 años los... no sé cómo decirlo. Y que sigas estudiando, adelante. Tu papá te está viendo, échale ganas, pórtate bien y sigue adelante. Dale su bendición. Estamos muy orgullosos de ella y que siga adelante así como es. Y que ya estamos llorando desde ahorita de emoción. Aquí está su esposo también, ¿no? Sí, allá anda atrás. Véngase, también dele la bendición. Ándale. Que Dios la cuide y la siga dejando así como es. Buena niña. Buena niña. Qué bueno. Dele su bendición. Su besito también a su niña. Dele también su bendición, señor. No sabía que estaba aquí. Felicítela, encomiéndesela a Dios, a su niña. Acérquese el micrófono. Santo, cuídate, hija. Te deseo muchas felicidades hoy en tu día. Muchas gracias. Junte sus manitas para darle su bendición, señorita.
¿Ya vio cómo la quieren mucho? Para que no se le vaya a olvidar que Dios le dio una muy bonita familia, que la apoya y que la va a ayudar a seguir adelante. Dios Padre misericordioso, dígnate derramar tu gracia y tu bendición sobre tu hija Lupita. ¿Usted es el otro abuelito? Perdón, discúlpeme. Dele su bendición. Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te desampare. Que no hay mucho. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí te doy la bendición. Dios de bondad y misericordia, dígnate derramar tu gracia y tu bendición sobre tu hija Guadalupe. Hoy que te das gracias por sus 15 años de vida. Y la gracia que le concedes en este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Decimos todos que así sea. Vamos a darle un aplauso. Voy a bendecirle el libro y el rosario. Derrama, Señor, tu gracia y tu bendición sobre este libro y este rosario que va a ser utilizado con fe en tu nombre por tu hija Estefanía Guadalupe, en nombre del Padre y Santo. Amén. Entrégueselo y le da la bendición. Muy bien, gracias. Pásele. Le entregué ese. Dele su bendición a Lupita. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la Santa Misa. Pueden sentarse. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. En Cristo nos damos la paz. Al Cordero de Dios que nos vino a salvar, yo le pido perdón y le pido la paz. Al Cordero de Dios que nos vino a salvar, yo le pido perdón y le pido la paz.
Oremos. Te pedimos, Señor, que no nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas felicidades a la quinceañera. Vamos a darle un aplauso nuevamente.
Thank you.